jugar con la nueva skin Destino. Bueno, no sé por qué le ponen Destino, si es una chica, tío. Pero bueno, es la nueva skin que es como el presagio, pero en chica y no lleva máscara. Y una mochila más guapa y con una bola extraña y como con tormenta, con lo que tiene el pico del presagio dentro. Pero bueno, el caso es que la skin está guapísima. A mí me encantan las skins que llevan capucha. Quiero que me pongáis por los comentarios si os mola más la skin de Destino o presagio. A mí, no sé, pero me mola un poco más la de presagio por la capa más que nada. Y la máscara está pepinísima. Así que chavales, vamos a comenzar. ¿Y dónde vamos a caer? En aquí, en Socavón. Socavón soterrado. Socavón soterrado. Vale. ¡Ostras! Pues no sé qué deciros, ¿eh? Es que está muy guapa la mochila de esta también. Molaría ponerle, no, es que no queda nada bien, está con la capa. Socavón soterrado, pam, pam, pam. Ahora esto es muy importante hacerlo. Pero esperar, antes vamos a... ¡Wow! ¡Oh! Tío, ¿qué haces? Dos kills nomás a empezar. Está bien. Loco. Jugada destacada. ¿Qué? Tres kills nomás a empezar. Hay veces que me hago tres kills en toda la partida. Pero aquí, tres kills nomás a empezar. ¿Estás, brother? Vamos a matarlo. ¡Yahoo! El salto del águila. ¡Pum! Ostras, poco se habla de que ya llevamos 5 kills, chaval. Hay partidas que me hago 5 kills en total. Pero nada, no está. 5 kills nada más empezar, baby. Si la jugamos bien, podemos superar las 11 kills. Récord en solitario. ¡Madre mía! Vale, vamos a 100 y 100. ¡Madre mía! Escopeta pesada. ¡Madre mía! ¡Tabú! ¡Tabú! Y aquí nos cargamos nosotros, acabo Dios. Bidoncito de plasma. Bidón plasmático. Me mola bastante el SMG táctica, la verdad. Joder. Más cura es imposible, chaval. Franco, chaval, ni tan mal, babes. Mirad, aquí siempre cuela la trampa, ¿eh? Siempre se la come alguien. Broda. Vale, vamos a hacer una cosa que es construir como energúmenos hasta que se le acabe eso. No serás tú el pico Mega Man. Para la trampa.
Está encima. Mira, mira ahí. Se pira. Lo malo es que tiene corredera. Vale, lo mejor sería lo más lógico. Vale, le están disparando con un franco. Porque a mí es imposible que me maten con un franco. Le está disparando con mira térmica, chaval. O sea, el pavo no estará en tiroteo del tirador, ¿no? Hello, va. ¡Qué guarro! ¡Eso guarro el pavo, chaval! Pero la SCAR me la llevo, eso sí. Me estoy arrepintiendo de lo que acabo de hacer. ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh! Te rozó el codo. ¿Me puedo arriesgar que tengo bidón y escudo? Pues que llevo un semiautomático. Pues mirad, me viene bien hasta el 6. ¿Por qué? Porque ahora me tomo esto. Ahora pillo el bidón y llevo doble bidón. ¡Uah! Vale, recargamos la escopeta pesada. Ahora voy a por él. A ver, pequeño, eres muy franco y tal. Pero a ver qué tal se te da la escopeta. Vale, y vamos a pillar torretistes. Volando voy. Pero mira, Tavo. ¡Ah! ¡Que es una broma de mal gusto! ¡So guarro! Estoy reventando el botón de X. Bueno, el de B. ¡Vamos! ¡Corre, Pino, a la trampa! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ciérrate, ciérrate, ciérrate! Aquí estamos seguros. Aquí no nos puede hacer nada. Es como si estuviéramos en el cuartel de la policía. Nada nos puede hacer. Uf. Zafamos. Vale, ahora el caso es pillar. Te he prevenido el tío que nos persiguió. ¿Qué pillé? Vale, vale, le quitamos todo el escudo. Vas a llevar un buen espectáculo. ¡Papi, Pino! Uf, eso fue otro pavo. ¿Oh? Bueno, eso me... chavales. Vale, pero ahora necesitamos... Esto es bueno. Es buena caca. Vale, me voy a tomar el bidón. Excepto que me salga minis, 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 minis. ¡Minis! Amo los minis. Molaría un modo que... Molaría que pusieran el solo a escopetas otra vez. Un modo solo a pico. Ese sería la hostia, chavales. Ahí rusheando con pico, ahí. ¡Fua, pa, pa, pa! Modo cuerpo a cuerpo que se llamara. ¿Sabéis?
Me da mucho miedo el que me disparó antes, mientras estaba pegándome escopetazos con el otro. ¡Lo veo, lo veo! Vale, vamos a ponerle, encerrarlo y ponerle trampas en el camión. Bueno, una trampa. Será más que suficiente. ¡Cerrado, loco! Me parto el nabo. Me parto y me mando, chavales. Vale, pero tendrá que andar. ¡Ahí estás, pillín! Iba a decir que tendría que andar por aquí cerca. Mirad, cogéis la térmica y hacéis ping, ping. ¿Qué queda? Ah, queda como. Es que amo la térmica, tío. Cuando quiere dar balas, las da y es lo mejor que existe en este planeta. Antes de nada es el escudo y luego ya veremos. Vale, a ver qué nos sale. Minis. Qué guay. Me gusta más el bidón, personalmente. Yo un día quería hacerme un perfecto, no sé qué, qué es. Que no te tocan. Ganas sin que te quiten vida. Escudo te pueden quitar, creo. Pero vida, no. Pero cuando te caes o así de un edificio, por ejemplo, de esta torre, no te cuenta el daño que te hagan. A ver, no sé si me explico, pero yo en mi mente lo tengo muy bien explicado. Es un cofre. ¿Qué haces, tío? Chavales, quiero que me pongáis por los comentarios qué es lo mejor que han metido, lo que ha cambiado el juego. Para mí las rocas de salto. Porque eso ha cambiado el juego por completo. Ojalá no vuelvan a meter el jetpack nunca más, tío. Sería un milagro. Es que es lo que más odio de todo el jetpack, tío. Me da un asco. Me da muchísimo asco, chaval. Es que la Scar mata sola, tío. No tienes que ser bueno con ella. Ella hace todo el trabajo duro por ti. Estuve callado un rato porque estuve pensando en una cosa que vi ayer, que es que Fernanfloo, Luzu Games y Germán se encontraron con Miss y Hamlin, creo que era, de TSM. Le di. Algo es algo. Y flipa, porque ellos estaban en el aire haciendo lo de sin matar a nadie, ¿sabéis? Vale, este pavo poco se habla de lo que. Del bus que vamos a meter. Esperar, que ahora me voy a concentrar. ¿Dónde estás? Pensé que tenía la Scar en la mano. Tiene Franco. Me acaba de rozar esa bala. Tengo miedo de que me meta un headshot, tío. Vale, vale. No luteamos nada. Pues sí, vean. Nos da.
Me da penita dejar ese. Mira ese MG, loco. ¿Os imagináis que era la mía? Vi un pavo ahí al fondo. Lo que iba diciendo, me da pena dejar ese franco dorado, pero es que la mira térmica es la mira térmica, ¿sabéis? Y revienta más que el franco. Hola, adiós. Es que qué chiste es la SCAR, tío. 10 kills, chaval. Ni me enteré, loco. Vamos a batir. Vamos o podemos. Que a lo mejor me mata este pavo. Vale, hay un pavo dentro. Uf, le voy a meter un térmico. Le dije headshot. Vale. Muy importante, vamos a tomar la altura aquí, ¿vale? Vale, en mansión otro. No quiero que me vea porque yo quiero construirme. Vale. Joder, tío. Vale, y ahora hay que jugar con mucha calma. ¿Qué haces, tío? A ver, no me vas a hacer nada desde esa distancia. Si fuera un poco más cerca, vale. Tío, que soy el centro de todas las balas ahora mismo. Pues yo llevo 11 kills y os voy a matar. Voy a dejar que me rompan porque ahora voy a hacer. No, tío, no. Es que me da mucho miedo el de la mansión, tío. Porque tiene la altura. Vale, ahora mismo para el vídeo. Para el vídeo, ir a los comentarios y poner. Destino si gano y presagio si pierdo. Porque destino es bueno y presagio. Presagio no sé lo que es. Tendré que buscar ahora en el diccionario. De internet, claro, porque no me voy a poner a buscar en un libro gigante. Hay un campero ahí dentro, tío. Justo te iba a disparar, brother. Me raya mucho el sonido de esta arma. Tío, ¿cómo fallas eso? A ver. Vale, lo acabo de localizar al otro por disparar. Vale, tenemos uno aquí, otro allí y otro allí. Vale. Vamos a movernos para estar en el punto. ¿Sabéis que en el anterior solitario os pedí la manera más estúpida? Creo que la manera más estúpida
de perder, creo que fuera, no me acuerdo. Y ahora quiero que me pongáis la victoria más épica y cuántas kills hicisteis. Este arma es como muy rara, mirarle el camuflaje y ahí tiene como... Eso es creo que cañón de fogonazo o algo así se llamaba. Está en el Rainbow. Yo antes era un viciado al Rainbow. Ahora ya me aburre. Porque es de campear. Antes me gustaba, ahora ya no. Ahora soy Rusev. Yo en el Rainbow llevaba a Caveira, que era la única Rusev de todo el juego. Pero la nerfearon. Me contó un amigo. Que se llama Sammy. Un saludo, loco. ¿Qué fue eso? ¡Pum! Vale, es que no me quiero arriesgar. Porque hay dos pavos ahí. Uno allí. Y otro ahí campeando dentro. ¿Lo visteis? Ahora está dentro de esa casa. ¡Ah! Y otro debajo mío, claro. Los tengo localizados a todos. No estamos en el punto, pero no quiero ir aún. Tenemos un... Se acaban de comer una trampa. Un pavo llamado Killer no sé qué. Vale, diréis, Pino, acabas de decir que no juegas campeón, pero estás campeando. Y yo os digo, es que Fortnite es así. Ahora mismo no puedo ir a rusear a ese de enfrente porque me tiene la altura. Y sería mucho jugársela. Y además está con la cabeza bajada. No está asomando nada. Si asomara y tal, lo rusearía. Pero no. Bueno. Yo diría de ir saliendo ya. De... Amigos, estás un poco agresivo, ¿eh? Sí, vamos. Ahora me pongo aquí así. Estoy viendo una AK azul ahí. Me encanta la AK. Vale, lo esperamos. Yo paso de ti, tío, ya. Me va a rusar. Estoy en medio y medio de punto. Lo hicimos bastante bien ahí moviéndonos. Un poco se habla de las 11 kills que tengo. Me pongo muy nervioso en este punto de la partida. ¿Qué hacen con sus fusiles silenciados? Tío, hay uno en esa casa que se va a morir. Vale, ahora mismo soy el dios. Tengo la altura. Ahí no está. Está saltando dentro de esa casa. No voy. En la casa roja esa. No hay granel. ¿Qué haces saltando, tío? Chavales, el que no arriesga no gana, lo sabéis. Tío, ¿qué está ahí dentro saltando? ¿Qué le pasa a ese chaval? Me preocupa el punto. ¡Ah! ¡Está ahí! Se ha perdido la tormenta.
Vale, le veo. Está curándose con vendas, tío. ¿Por qué? Vale. Ya lo sé dónde está. Voy a poner una trampa aquí. A ver, pelea, tío. ¡No! Vamos a liar.